revista Lee Más de Librerías Gandhi. Estamos en esta ocasión presentando al autor ganador del premio Mauricio Achar en su edición 2020, que otorgan tanto Librerías Gandhi como la casa editorial Penguin Random House. Es para mí un placer tremendo haber leído esta novela de Eduardo San García. Me gustaría platicarles un momentito de él, que es un autor tapatío muy joven, que trae a cuestas ya dos premios de cuento. Por un lado, el Edmundo Valadez, el Julio Verne de Ciencia Ficción. Ha sido también becario del Fonca, académico, un apasionado de la literatura. Y nos presenta en esta ocasión su primera novela, tengo entendido, ahorita nos va a contar si es la primera, Ana Thalberg, tremenda, tremenda novela, el jurado se ha deshecho en elogios sobre ella. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla. Y a mí me gustaría empezar preguntándote cómo nace la idea de esta novela, tú venías del cuento, y cómo saltas de un género a otro. ¿Y cómo nace? ¿Cómo es el proceso creativo de este texto? Sí, muchas gracias, Fátima. La verdad, para mí es un verdadero honor poder estar aquí presentando este libro, respondiendo a esta entrevista. Y la verdad, sí fue en su momento algo para mí bastante difícil. La verdad es que yo escribo desde que era un adolescente, desde más o menos cuando tenía entre 16 y 17 años, pero siempre había escrito solamente textos cortos. Para mí la idea de saltar a la novela fue muy, muy difícil, me costó mucho trabajo, y en efecto, Ana Thalberg es mi primer texto, pues, más extenso, y pues, por fortuna, ha sido bien recibido hasta ahora. Wow, ya ves que está esta... muchas veces entre la teoría del cuento, los cuentistas y novelistas, esta famosa frase de Cortázar de que el cuento se gana por knockout y la novela se gana por ramos. Sin embargo, tú al tener un entrenamiento tan profundo en texto corto, lo que creas es que cada uno de los capítulos de Ana Thalberg están en tremendo suspenso y cada uno es un knockout. Entonces, de repente vas a un capítulo y no puedes dejarla y tienes que ir con el que sigue, ¿no? Porque además trae un ritmo muy, muy vertiginoso, una respiración muy particular. Me gustaría ya más al final platicar ya de la parte formal, pero cuéntanos, ¿cómo se te ocurre esta idea de hablar de la cacería de brujas, de las brujas, del santo oficio, de todo esto tan duro y tan profundo alrededor de la idea de Dios o la idea de la religión, de lo que es correcto para una sociedad? Hace tantos siglos de eso, sin embargo, todavía seguimos viviendo algunos remanentes, diría yo, o varios. ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿Cómo empiezas a trabajar esta novela? Bueno, el germen de la novela, pues, se me ocurrió hace ya algunos años, en 2014, cuando estaba justamente en el programa del Fonca, escribiendo mi libro de cuentos sobre la Segunda Guerra Mundial. Estaba leyendo yo un texto del... estaba leyendo el texto del divulgador científico Carl Sagan, El mundo y sus demonios, que habla justamente acerca de la superstición, de cómo, pues, en nuestro mundo actual siguen perviviendo muchas de esas cosas que no entran en los triunfos de la razón, ¿no? Que luego de tantas cosas que supuestamente hemos aprendido desde los tiempos oscuros de la Edad Media hasta ahora, aún así hay muchas cosas de este estilo que siguen perviviendo en las sociedades actuales. Y en uno de sus capítulos hace justamente un paralelismo entre las creencias supersticiosas actuales, como creer, no sé, en los horóscopos, como creer en el caso de los Estados Unidos, en las abducciones extraterrestres, por ejemplo. Hace un paralelismo entre eso y justamente la paranoia que llevó a la casa de brujas. Entonces, en este capítulo hace mención del trabajo de un clérigo alemán que vivió durante este suceso
en el cual pues él escribe un panfleto en el cual se manifiesta en contra de toda esta situación de la cacería de brujas, denuncia que es una falsedad, denuncia que todo aquel que sea realmente religioso no puede sostener esta idea de que existen las brujas, de que existe el mal, que el demonio tiene tal potestad en el mundo, ¿no? Entonces, leyendo los fragmentos que Sagan pone en su libro del texto de este clérigo, Friedrich von Spee, me surge la idea de escribir acerca de esto, justamente como, como lo describe en sus fragmentos, es como yo trato de pasarlo a la novela, ¿no? Hablar de cómo las sacaban a las mujeres a la fuerza de sus casas, las llevaban a las torres de brujas, y una vez que entraban en estos lugares, pues era prácticamente imposible que pudieran salir, porque la propia maquinaria inquisitorial estaba construida de tal manera que era imposible demostrar la inocencia. Si había por ahí alguien que denunciara, lo más probable es que aquel denunciado acabara siendo quemado y que para poder salvarse de las torturas tuviera que delatar a otros, ¿no? Porque era la manera en la cual este sistema funcionaba. Las personas acusadas sufrían tortura para que dieran los nombres de sus cómplices y entonces estas personas, para pues dejar de sufrir, decían los nombres de sus vecinos, de sus conocidos, con tal de librarse de esto, ¿no? Entonces a mí me surge esta idea, empiezo a escribir lo que ahora es el primer capítulo y pues escribo esa parte y lo dejo ahí guardado para seguirme ocupando del libro de cuentos, y es una idea que retomo después y pues ahora ya está terminado. ¡Qué maravilla! Me encanta porque tuviste un jurado de lujo que se ha deshecho en elogios y con justa razón para esta novela. Justamente tú hablabas de esta época de la Santa Inquisición y la cacería de brujas, y a la pobre personaje de Anna Thalberg le toca, siendo una mujer muy humilde, ¿no? Que este instrumento de acusadores que toman en sus manos la justicia divina es en realidad un sistema maligno. O sea, recuerdo mucho una de las frases de la novela de yo no había conocido el mal hasta que conocí a mi examinador, ¿no? No había conocido el mal prácticamente hasta que conocí este sistema de la Inquisición. Entonces, me llama mucho la atención, ¿no? Cómo justamente pones el foco sobre un sistema que todo el tiempo está torturando, acusando, juzgando en nombre de Dios. Y conocemos, ¿no? Que también muchas guerras, mucha violencia se ha hecho en nombre de Dios y que finalmente, por así decir, los personajes que encarnan la maldad en esta novela son justamente los que hablan en nombre de Dios. ¿Era también uno de tus objetivos hablar sobre estos temas? Bueno, al final de cuentas, tanto el examinador, aquel que quiere llevar al personaje de Ana a toda costa a la hoguera, como aquel que está haciendo todo lo posible por defenderla, ambos son religiosos, ¿no? Ambos son parte de la iglesia, así que pues no se trata tanto de hablar de que la religión sea en sí negativa, sea maligna, sino que más bien muchos toman la religión como un arma para pues otro tipo de cuestiones que nada tienen que ver con el mensaje de paz que supuestamente las religiones tienen, ¿no? Así que más que una crítica a la religión de decir que pues, es un instrumento para el mal, más bien hay quienes lo convierten en ello, ¿no? Personajes como el examinador que se valen de toda esta maquinaria para conseguir otros fines. Para mí era importante que él lo dijera tal cual, ¿no? Hay una parte en la novela en la cual dice básicamente que no cree en la brujería, él no cree que existan realmente las brujas, pero se vale de la Inquisición para alcanzar otros fines. En su caso, pues limpiar desde su perspectiva de
todo aquel, limpiar a la sociedad de todo aquel individuo que desde su perspectiva es dañino para la misma, ¿no? Así que yo supongo justamente esto, que hay quienes toman la religión como un pretexto para llevar a cabo sus acciones, pues, malvadas, ¿no? Claro, y como bien dices, animada por esta superstición donde los vecinos acusan de cosas completamente absurdas, ¿no? Al personaje, de la sequía que tiene la región, de se metió en mis sueños, entonces ella tiene la culpa porque me la encontré en un sueño, ¿no? Me hace pensar mucho también en dos temas que yo aquí anoté. Por un lado, sentí la persecución contra las mujeres, muy especialmente la falta de justicia, el no creer, ¿no? Hay unas frases rotundas que dice justamente este personaje del examinador, dolorosas contra las mujeres, como es imposible creerles, son instrumentos del mal, ¿no? Y por supuesto vemos actualmente con otras situaciones y un contexto completamente diferente, pero todavía una falta de justicia, una incredulidad hacia la palabra de la mujer muchas veces. Entonces, eso también, aunque está ubicada la novela en un contexto histórico particular, pero sentí que hacía ese arco con la situación actual. ¿Qué piensas tú de esto? Indudablemente la correlación, el paralelismo puede hacerse con facilidad, y pues eso nos habla de lo poco que hemos cambiado realmente, ¿no? Que quizás se ha habido un gran adelanto en cuestiones tecnológicas, por ejemplo, que se ha habido mucho progreso en otro tipo de cuestiones, pero ahí sí nos hace falta cambiar, ¿no? Tenemos una deuda muy grande hacia las mujeres, y pues hacia otro tipo de sectores de la población que también son víctimas de todo tipo de discriminación, ¿no? El personaje de Anna Thalberg, que es rechazada por sus vecinos y enfrenta este juicio por el hecho de ser mujer, como lo comentabas tú, por el hecho de ser humilde, de ser pobre, por el hecho de ser extranjera, venir de otra aldea a vivir a aquella de la cual es sacada. Y entonces ahí podemos ver cómo perviven en la actualidad todos estos males, ¿no? Todas estas taras, la porofobia, la misoginia, la xenofobia. Es decir, por desgracia, en ese tipo de cuestiones, en el aspecto moral, hemos cambiado bastante poco de entonces a ahora. Ese tema es interesantísimo, Eduardo, porque pones ahí el foco. Justo yo aquí anoté otra cosa, esto del juicio hacia los demás, ¿no? Nosotros, en teoría, ya no hacemos estas supersticiones o estos inventos de mi vecino es culpable de la sequía, ¿no? Pero ahora tenemos otras formas de juicio hacia los demás y las siento muy particularmente en las redes sociales, ¿no? En lo que es políticamente correcto y no en lo que dijo fulano. Y entonces nos vamos convirtiendo también en una suerte de jueces de los demás. Y la literatura, que siempre es espejo de nuestra realidad, nos pones ahí también el espejo enfrente. ¿Qué piensas esto de los juicios? Sí, inevitablemente cargamos con eso, ¿no? Con esa facilidad que tenemos para pues dejarnos llevar por nuestros prejuicios, y muchas veces ni siquiera nos preocupamos por conocer la realidad de aquel al cual pues decidimos juzgar, ¿no? Aquel hacia el cual decidimos pues lanzar nuestro propio proceso inquisitorial, que sí, pues ya no tiene todas estas connotaciones de llevar a alguien a la muerte por una acusación que puede ser falsa, porque haya detrás una mala intención, o que sea porque hay una confusión, ¿no? Pero sí, en ese caso tenemos el ejemplo que tú nos comentas. En el tiempo de la Inquisición sabemos, por ejemplo, que existían este tipo de buzones
este tipo de confesionarios en el cual las personas iban y de manera anónima lanzaban la acusación, ¿no? Mi vecino hace brujería, por ejemplo, lo encontré en el bosque haciendo tal cosa. Y pues en la actualidad las redes sociales también permiten eso, ¿no? Desde la anonimidad de las redes sociales también se pueden lanzar todo tipo de acusaciones y pues la persona atacada es luego la que tiene que demostrar que no es así, ¿no? Que es inocente. Así que pues quizás es parte de nuestra propia naturaleza humana esa facilidad para juzgar a los demás. Y pues sí, han cambiado las maneras, pero el fondo sigue siendo parecido. ¡Wow! Oye, ¿cuánto tiempo te tomó? Porque veo que hay una investigación muy profunda sobre este tema. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir la novela? ¿Los 6 años que comentaste? ¿Cuánto tiempo? Pues yo supondría más o menos un tiempo estimado de 3 años, ¿no? Porque sí, la primera parte la dejé en pausa desde entonces y la retomé algunos años después, pero sí fue un proceso bastante arduo. Fue una cuestión de escribir algunas versiones porque no encontraba la manera de proseguir la novela. Quizá me estoy adelantando un poco a hablar de esta cuestión de la estructura, del estilo, pero digamos que al escribir el primer capítulo, al escribir la primera parte, pues todo fue muy natural. Digamos que ahí sí hubo un rapto de inspiración y el texto nació tal cual aparece allí, con estos cambios, estos saltos de personaje, estos saltos en el tiempo y demás. Pero el problema fue luego continuar una estructura similar, ¿no? Así que sí me tomó bastante tiempo también elegir sobre qué personaje centrarme. Y en su momento llegué a escribir, por ejemplo, versiones donde todo giraba en torno al personaje de Ana, ¿no? Pero me di cuenta de que esto no funcionaba del todo porque pues hacía falta también hablar de toda la gente que la rodeaba. Y entonces pues empecé a centrarme también en la historia de los otros personajes, ¿no? Que no solamente parecieran ligados a lo que le estaba sucediendo a Ana, sino que también nos hablaran un poco de su propio contexto, ¿no? El sacerdote con el sufrimiento que trae detrás por la muerte de su hermano, Klaus y el sufrimiento también por el que está atravesando, en el cual pues sufre por ahí una especie de maleficio, ¿no? Él sí sufre ahí una transformación. Y pues el propio inquisidor, ¿no? Tratar de entender por qué actúa de la manera en que lo hace. Pues ahí dar un poco este contexto acerca de su misoginia, ¿no? De su odio hacia la mujer, de su odio hacia la gente pobre. Y de ese modo, pues tratar de entender por qué actúa como lo hace, aunque pues obviamente no lo justifiquemos, ¿no? Así que sí fue un proceso bastante arduo para encontrar la voz, para encontrar los personajes. Y pues sí diría que tuve que llevar a cabo una investigación bastante extensa, sobre todo para pues dar el contexto histórico, entender, por ejemplo, la cuestión de los rituales de funerarios de ese tiempo, la diferencia que hay entre entonces que la muerte se consideraba algo comunal, algo en lo cual la gente asistía al moribundo, iba la familia, iba los amigos a esperar que expirara, ¿no? En cambio, hoy sabemos que la muerte, pues más bien es un asunto privado que tiene que ocurrir fuera de los focos porque, pues, la mayoría de las personas no quieren recordar el hecho de que también son mortales, ¿no? Así que ese tipo de cosas, por una parte, por la otra, pues también todo lo que tiene que ver con la brujería, lo que se creía que las brujas hacían para, pues, de ese modo poder escribir, por ejemplo, las acusaciones, ¿no? Digamos que todo ese conglomerado de acusaciones que le hacen a Ana sobre la leche, sobre los niños, sobre la propia sequía, son cosas que de las cuales realmente acusaban a las mujeres en ese tiempo. ¡Wow! Pienso también en que hay una descripción muy detallada, por ejemplo, de los instrumentos de tortura, de los procesos de tortura, de la Torre de Brujas, ¿no? Que es la cárcel donde encierran a Ana.
Y quiero referirme a esto justo que tú decías, hablar de los mundos que tienen los otros personajes, ¿no? Porque eso enriquece muchísimo la novela y le da una propuesta formal innovadora, completamente distinta, y quiero ir un poco hacia la forma, porque debo confesarte que yo pensé que cuando empiezo a ver la puntuación, dije, ¿aquí hay una equivocación de los editores o qué? No. Empiezo, o sea, sigo y veo que hay una propuesta, ¿no? Absolutamente, para mí, innovadora, porque creo que más la poesía ve la hoja en blanco, ¿no? Como este lienzo o este universo donde se van acomodando los versos, las líneas, pero lo hiciste en la novela y eso te quiero agradecer porque eso me encantó absolutamente, ¿no? Por un lado, y para que los amigos que nos ven por YouTube puedan un poquito tener una idea, hay una propuesta tipográfica, una propuesta textual muy específica para, por ejemplo, los monólogos internos, para los momentos de la confesión, en donde la página está dividida por una línea, un poco visualizando justamente el diálogo entre el confesor, el padre confesor en la cárcel y Ana, ¿no? Y lo que esos dos mundos están diciendo. Entonces, ¿cómo llegaste a esta propuesta formal que fue de las cosas que me encantó de la novela? Muchas gracias. Qué bueno que esta propuesta haya sido de tu agrado y que haya sido del agrado de los jueces también, ¿no? Espero que también no sea de los lectores, porque pues sí fue también uno de los elementos que más tiempo me tomó pues fraguar, ¿no? Llegar a entender la lógica interna del texto que estaba escribiendo, porque mi primera intención al momento de iniciar la escritura era pues intentar otro tipo de estilo, ¿no? Otro tipo de experimento formal. En este caso, cuando retomo la novela, estaba muy influido por una obra que acababa de leer, que es la novela Las Puertas del Paraíso, cuya estructura es una sola oración, ¿no? Es una novela breve de unas 100 páginas que solamente es una oración que abarca pues el grueso de estas 100 páginas y otra oración al final que tiene solamente 5 palabras, ¿no? Así que pues es un experimento formal bastante difícil, bastante llamativo, al menos a mí me lo parece, justamente por el ritmo que da al texto, ¿no? Da esta pues velocidad a las ideas y pues el autor logra algo que pues yo al inicio traté de emular, ¿no? Pero obviamente al poco tiempo tuve que darme por vencido, saber que pues por una parte quizás yo no tenía la misma capacidad para lograr un experimento, para que el experimento fuera exitoso, como lo es en esta novela. Y así que pues tuve que buscar alguna otra opción, alguna otra manera de contar esta historia que también le diera esta velocidad que quería que tuviera, que le diera pues esta tensión, sobre todo, que se mantuviera a lo largo del texto. Y entonces pues surge esta idea de que la novela, sí, pues solamente tenga una oración por cada capítulo, pero pues que estos espacios en blanco le den un poco de aire, ¿no? Que permitan que el lector pues descanse un poco, que puedan entrar las otras voces y que sea fácil reconocer que es otro personaje el que está hablando y que no es el narrador. Y al momento de llegar a la confesión, también tuve ahí otro problema, otro escollo que tuve que buscar la manera de solucionarlo, porque esta misma estructura que venía trabajando en el resto del texto se quebraba, no podía funcionar al momento en el cual había este intercambio, ¿no? Este diálogo. Así que pues tuve que buscar alguna otra alternativa. Entonces me surgió esta idea de presentar por una parte, sí, el diálogo, la confesión o el intento de hacer confesar a Ana por parte del padre confesor, junto con los pensamientos, ¿no? Que están teniendo ambos interlocutores en ese momento.
para de ese modo pues presentar algo más que el simple diálogo descarnado, ¿no? Que hubiese también ahí una estructura diferente. Wow, eso es, a mí me encantó, creo que Fernando Melchor lo mencionó como un virtuosismo formal o algo así, leí entre las reseñas, impresionante, y a mí me encantó porque el ritmo de la respiración, cuando vas leyendo, de repente no puedes parar, y eso contribuye al suspenso, muy a pesar de que ya sabes cómo va a terminar la novela, ¿no? Porque es sí. El caso de le están armando todo el caso para, sea lo que sea, diga lo que diga, sea la verdad, ella es una bruja, ¿no? No puedes parar de leer justamente por este ritmo y por esta propuesta formal y textual, ¿no? A mí me encantó y te agradezco como lectora que le hayas dado al final esta suerte de dignidad a Ana. Eso, no quiero spoilearles el final, pero eso me gustó muchísimo. Y bueno, para cerrar, sé que es una pregunta muy difícil para todos los escritores, ya mencionaste algunas, pero quisiera ver si nos puedes compartir un poquito de tus lecturas, de tus autores favoritos, de, digamos, de los santos a los que siempre te encomiendas. Algunas recomendaciones o estos que sean tus imprescindibles, si nos podrías compartir, Eduardo, por favor. Sí, bueno, pues tengo que mencionar de manera obligada a Carlos Fuentes, ¿no? Sobre todo porque esta novela es en muchos aspectos un homenaje a esa obra que para mí es perfecta de Fuentes, que es Cumpleaños, ¿no? Hay por ahí algunos elementos que retomo de esta obra, pues que traigo como una especie de homenaje a este autor que pues para mí es imprescindible por el hecho de que mi deseo de escribir nace justamente de haber leído una de sus obras, ¿no? Así que digamos que por ello Fuentes, a pesar de que sabemos que algunas de sus obras al final de su vida pues, no estuvieron al nivel de aquellas que escribió al inicio, de todos modos es uno de los autores más importantes de nuestro país, ¿no? Y pues aparte de Fuentes, podría mencionar para hablar un poco de las obras que me ayudaron a escribir esta. Podría mencionar también, por ejemplo, la propia que acabo de mencionar, las Puertas del Paraíso, es de un autor polaco, ahorita no tengo así de presente el nombre, pero pues es una novela fácil de encontrar, ¿no? Fue publicada por esta editorial veracruzana de la universidad, traducida por Sergio Pitón, ¿no? Así que pues ahí están estas dos novelas. Mencionaría también autores importantes para mí como Antonio Lobo Antunes, por ejemplo, que considero que es en la actualidad el mejor de los escritores vivos, ¿no? Alguien que escribe, pues, una cosa que ya ni siquiera podemos nosotros denominar novela, sino que es algo que ya va mucho más allá de la etiqueta propia de novela, y pues más bien es como una especie de duermevela, ¿no? Ni siquiera puedo yo denominarla una cuestión de sueño, de escribir como soñando, porque pues más bien es como ese momento en el cual uno no se encuentra ni despierto ni dormido. Así que ahí también una experimentación formal muy, muy interesante. Y pues sí considero que Lobo Antunes, a pesar de la enorme dificultad que sus textos presentan al lector, también dan a cambio una enorme, enorme belleza, ¿no? Así que pues también lo mencionaría a él. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar esta conversación. ¿Te gustaría añadir algo más? Pues solamente agradecerte la entrevista y pues invitar a los lectores a acercarse a la novela, ¿no? Espero que también a ellos les agrade.
Muchísimas gracias, Eduardo. Así es, está completo el libro cuando hay un lector que lo experimenta, que está ahí, que no puede parar. Y esta novela justamente con este ritmo vertiginoso, con este suspenso, con el tema, con la forma como está narrada, no la puedes soltar. Entonces, amigos, les vamos a dejar aquí abajo en la caja de descripción el link para que adquieran la novela Ana Thalberg de Eduardo San García. También les vamos a dejar el link de la revista Lee Más, que es nuestra revista cultural, y los invitamos a que se suscriban al canal, a que continuemos esta conversación sobre libros. Eduardo, te agradezco de corazón. Y esto fue Fátima López para Lee Más de Librerías Gandhi. Muchas gracias.